Felicidades, hoy te deseamos que la
bien a eso. A ver, otro niño. Acá le encontramos a la señora durmiendo, durmiendo, le encontramos a los niños. Este TikTok no lo voy a enseñar. Acá la señora está con unos strippers, señora, ¿qué pasa? Por favor, señora, por favor. Muy bien, ¿dónde está el niño y la mami más alegre? Por favor, mamita, tome asiento. Parece que no hubiesen comido. ¡Toma fuerza! ¿Cómo está el niño? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis amigos? Tienen muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas, no te quedes con las ganas. No te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Hay oposición, no se queden con las ganas de gritar. Muy bien, pero quiero saber cuál es el lado más alegre, si el lado derecho o el lado izquierdo. ¿Dónde está el lado derecho? La fiesta de una hermosa niña. Una hermosa niña que está acompañado de papito y mamita. Dos personas que decidieron juntarse para tener una hermosa niña. Dígame bien fuerte, ¿cómo se llama nuestra pequeña? Ah, no los escucho. ¿Cómo se llama? Es una niña muy guapa. Dígame, la mamá, quiero que me digan bien fuerte. ¿La mami es guapa o súper guapa? ¡Súper guapa! Oye, a mí me han dicho que la mami cuando camina, ella camina algo así, así. Oh. Ahora, la pregunta es, ¿el papá es guapo o buena gente? Bueno, yo no lo dije, lo dijeron ustedes. El papá sí es buena gente. Bueno, pero ¿saben qué, chicos? Bueno, ahí está nuestra pequeña, ¿cuántos años está cumpliendo? Uy, ella nada más sabe. Por eso, ¿qué voy a dar? ¿Su premio? Su premio porque sabe todo. Muy bien. Al niño que mejor me responda, así le voy a premiar. Muy bien. Así que, bueno, nuestra pequeña, ¿cuántos años está cumpliendo? Un añito. Y está acompañado de papito y mamita. ¿Estamos listos para recibirla? Vamos a recibirla con mucho amor, con mucho cariño y con mucha bulla. Así que, señoras y señores, damas y caballeros, recibimos a la cumpleañera al ritmo de los aplausos. Regrésense, sí, regrésense, por favor. ¿Dónde está la mano para la cumpleañera? ¡Epa! ¡Esto! ¡Esto!
tenemos a la mamita, al papito, a nuestra princesa, que está un poco dormidita. Y están los enanitos que serían sus hermanitos, ¿cierto? Por ahí tenemos, ¿quién es usted? ¿Su? Su hermanito. Por acá tenemos al primo favorito. Qué bonito. ¿Cómo sabes que tú eres el primo favorito? Ah, porque todos los días juega. ¿Eso es lo que tú crees? ¿Y tú eres? Su primo. Ah, solamente su primo, no favorito. ¿Eres el favorito? Ah, no sé quiénes van a dar la sorpresa más grande de los dos. Ay, ay, ay. Ahora pues. Y están con la rosa. ¿La rosa para qué son? Para ella. Pero tienes que hacer, ahora está de moda que las rosas se entreguen diferente. Ven, como tú eres el primo favorito, ven conmigo. ¿Cómo le dices tú a tu prima favorita? ¿Cómo? ¿Trito? Chaito. Chaito, ven. ¿Tú has visto la del patrón? Sí. ¿Tú has visto? Sí. ¡La vuelta! ¡Abajo, de rodillas! ¡Dale! ¡Un aplauso! ¡Qué bonito! Bien, hijo. Ahora sí ya sé que eres el primo favorito. ¡Ya sé! ¡Ahora sí te creo! ¿Tú eres el hermano favorito? No, porque ahorita me sacan la puerta y van a hacer lo mismo, dije. Señora, mamitas, papitos, niños, vamos a escuchar palabras de mamá. Mamita tiene algo preparado. Yo le digo a la mami que dé las palabras porque ustedes saquen, miren a papá y miren a mamá. ¿Quién manda en casa? ¿Mamá o papá? Y bueno. Al hermano, ¿quién manda en casa? Papá. Ah, tampoco te hago porque está que te peñizca. Mamita, sus palabras para todo este hermoso público. ¿Pero quién tiene más barra? ¿Mamá o papá? ¿Dónde está la barra de la mami? ¡La barra del papi! Ya sé quién ha invitado a los invitados. ¡Ya sé! ¡La barra para la cumpleañera! ¡La barra para el hermanito! ¡Para el primo favorito! ¡Para el primo adoptado! ¡Ah, no! Perdón. Ahora sí, palabras de mamá. Esa risa me encanta. Muy bien, acá, ¿qué ha pasado? ¿Los han castigado, señora? Agradecerles su presencia en este día tan especial para mi familia. Quisiera decirle a mi niña que está dormida que la amo mucho. Pero para eso está la actualidad. La afirmación quedará grabada en un momento que la bebé crezca y podrá escucharte. ¿Qué es para ti tu bebé? Es una niña muy especial en mi vida. Que la amo demasiado y siempre voy a estar presente para ella. ¿Tanto comes? Papá, solo le quiero hacer una pregunta. Papito, en una sola palabra, ¿qué es para usted su hija? Mira, las palabras que me nace de corazón es que es lo más grande. Lo sería todo. Y es un todo. Gracias. Adiós. Por la primera dicha. Muchas gracias a mí.
espectacular. Un fuerte aplauso para ti. ¿Cómo dice? Mi niña bonita. Dile. Con su carita de rosa. ¡Ojo con las palmas! Es mi niña bonita. ¿Cómo? Cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita. Es la niña que se va a quedar con la herencia. ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue, hermano? ¿Cómo? Ya no, ya. Me estaba agarrando con la cara el payaso ya. Bueno, bueno. Eso fueron palabras de papito, palabras de mamita. ¿Y su primo favorito tiene algo que decirle? Te la quiero mucho. Oh, un fuerte aplauso para él. Y vamos a hacer tres hurras por nuestra princesa. Pero con las manos arriba. ¿Y qué? Con las manos arriba, persona que no levanta la mano es porque su chompa o su polo o su camisa tiene hueco. ¡Vamos! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Una por si acaso! ¡Y qué! 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 ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos a premiar! ¡Vamos a premiar! ¡Vamos a premiar! ¡Al público más alegre! A los tres niños, pero en un momento les prometo que a los tres niños Dios les va a dar su premio. Ahora, mamá, la gran pregunta. Hola, hola. Muy bien, la gran pregunta de la noche. Para usted, ¿son importantes los regalos? ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? ¿Cuál es su respuesta? Los niños dicen que sí. ¿Usted qué me dice? ¿Qué me dice, mamita? Sí, son importantes. ¡Eso! ¡Ay, por acá! Vale, 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 vamos a ver por acá. Lo importante es el regalo, lo importante es la presencia, porque la presencia vale más de cualquier cosa. ¡Solo soy mi premio! ¡Todo, escúchame! Lo que me has dicho está bien, ven conmigo. Ven, ¿sabes qué? ¿Sabes? Que sí es importante las personas que han venido. Pero también son importantes los regalos, ¿sabes por qué? Porque las personas que... Ah, para recuperar lo perdido. Oye. Aparte de eso. ¿Sabes qué? Mira, señora. Usted trajo este regalo con mucho amor, ¿cierto? Claro. Ah, y qué feo sería que usted lo traiga con tanto amor y le diga, no quiero su regalo. Se sentiría mal, ¿cierto? Sí. ¿Y seguiría triste con su regalo? Pero no. Pero si en cambio le dice, su regalo es importante, ¿usted cómo viene? Feliz. Porque ya gastó. Así funciona, así funciona. Así que, papá, para usted también la misma pregunta, ¿son importantes, sí o no? Lo más importante es que venga y me acompañe en esta alegría y emoción que tengo de festejar su primer cumpleaños de hijita. ¡Copión! No sé si es su papá o su enemigo. Niños y niñas de 1 a 90, venimos a darle un fuerte abrazo a nuestra princesa, a la 1, a las 2 y a las 3. Paso ese. Sí, sí, sí.
pasado. Me tapo un ojo, me tapo el otro, nada que ver con tu marido. Ponerle, no sé, la serindeste,
los campeones, hay tantos nombres bonitos que le puedes poner, los riñones, los teletubbies, los teletubbies, ya no importa los teletubbies, ya muy bien, ¿dónde está la barra de los teletubbies? ¡La barra de los chocolateros! Venga por acá y usted va a ser el capitán. Yo tengo acá un juego en donde vamos a jugar con todo el público. Ya está, acá lo tengo. Esto, ¿qué color quieres? Ya, esa, muy bien, la celeste. Toma la celeste para ti también. Muy bien, ahora sí, tienes celeste. Venga por acá, déjalo que las empleadas trabajen. Oye, vamos. Ah, tu tía, perdón, me había equivocado. Oye, joder, qué tan buena gente son que invitan a los empleados. Oye, ya, listo. Miren lo que tenemos que hacer. Es muy fácil. Tú vas a invitar. ¡El eléctrico! Venga, por acá. Ya, miren, lo que tenemos que hacer es muy fácil. Esta pelotita va a tener que pasar de mano en mano hasta llegar a nuestro amigo que está en seguridad ahí con el chaleco. Él es nuestro. Bien. Llega hasta allá y la pelota tiene que regresar hasta acá. Ahora, pasa de mano en mano, ida y vuelta. Uno. Tiene que tenerlo ahí la pelota. Dale, para allá. Tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Pásale, pásale, pásale! No es punto. ¡Dale! Nuevamente, punto para ustedes. Vamos de nuevo. ¿Qué pasó? Trampa. Cualquier reclamo en la comisaría, muy bien. La más cerca que queda la Megavista, muy bien. ¡No! ¡Ahora! Señora, mejor agarre su celular, mejor que le pegue al anillo. Ahora, siguiente punto. El siguiente punto es un poquito más difícil porque todos nos ponemos de pie. Todos. Y hay algunos seguros que van a decir, ¡ah! Seguro hay alguien que va a decir así. ¿Saben por qué? Porque dicen así porque solamente a comer han venido. A ver, la doctora Polo, por favor, póngase de pie. Vamos. ¡Preparando encima de la cabeza! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Regresa, regresa, regresa! ¡Vamos! ¡Parece que van a ganar! ¡Rápido, avance! ¡Avance, avance! ¡Punto para ustedes! Escuche, ¿qué pasó? No, se fue volando. Bien. Punto para ustedes. Ahora, el siguiente punto va 2-1. 2-1. Ahora, el siguiente punto es por debajo de las piernas. Así que, todos puestos de pie rápido. A la una, a las dos. Y a la... Espera, todavía no comienza el juego. Todavía no comienza el juego. Comenzamos con... ¡Ahora! ¿No están llegando hasta el fondo? Vamos, hasta el fondo tiene que ser. Vamos, vamos de nuevo. Ahora, el punto más importante. ¿Saben cómo se va a pasar este punto? Es bailando. Cuando yo digo bailando, eso, eso. Y bailamos, aunque pasamos a su compañero. ¿Listo? Bailando, bailando, bailando.
niño que venga a la una, a las dos y a las tres usa pañal. Usa pañal, usa pañal. Bien. Al primer niño que venga a la una, a las dos y a las tres se le caen los dientes, se le caen los dientes. Al niño que venga a la una, a las dos y a las tres su mamá es Dolita, Dolita, Dolita. Al niño que venga a la una, a la dos y a la tres es el más inteligente. Que se va y me trae una mamá gordita, gordita.
señora, como lo vieron. Señora, por el premio hace lo que sea, usted lo dice. Muy bien. Hombre, para su niño. Al niño que se va y me trae una mamá chueca, una mamá chueca. Señora, he dicho una mamá chueca, no una mamá. Señora, no, me está bien, está bien, está bien, está bien. Muy bien, venga todos los días al centro, todos los días al centro. Dígame, ¿a usted le gusta bailar o no le gusta bailar? Señora, por favor, al lado de su niño. ¿No te entiendes, tu mami? ¡No me sientes! ¡Ah, no me sientes! Muy bien. Ahí está, mira, la cintita. Dígame. ¡Ah, excelente! ¡Qué bonito! Vamos a hacer un círculo bien grande. Un círculo bien grande. Les prometo que no van a pasar vergüenza ninguna mamá, ningún niño. ¿Saben qué van a pasar? Es un momento de alegría. Chicos, yo quiero que todos hagan silencio y me escuchen. Chicos, cuando yo era pequeño, muchas veces quería jugar con papá y mamá. ¿Pero saben qué pasaba? ¿Que papito y mamita? ¡No querían! No, no es que no querían, sino que no podían, porque tenían que trabajar, tenían que hacer las cosas del hogar. Pero en el momento menos esperado, yo a veces estaba en mi cama y llegaba papá y me hacía muchas cosquillas. Y a mí me encantaba eso. Esos momentos a mí me quedaron marcados siempre. Por eso, ahora lo que vamos a hacer es poner a nuestros niños frente a usted. Así, mirándose cara a cara. ¿Su niño está invisible? Ah, acá está, muy bien. Ah, agárrese, mirándose cara a cara. Así. ¿Su niña? ¿Dónde se lo fue? Ah, acá está, mi rey. Acá, mirándote cara a cara con la mamita, agarrándose la mano. Miren, lo que vamos a hacer es muy fácil. Les voy a dar un minuto para que los niños reciban el amor de papá. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de unas cosquillas o simplemente diciéndole ¡Onda, bebé! Así que todos van a tener que hacer reír a su niño. El niño que mejor se ría va a tener un premio bien grande. ¿Estamos listos? Así que comienza en 3, 2, 1, ¡ahora! ¿Cierto que reírse cansa? Todos respiren. Todos decimos ¡qué bonito! Ahora lo que van a hacer es mirar a su mamita y les toca a ustedes hacer sonreír. Escúchame, la cosquilla acá, acá no, porque si no después vemos lo que no tenemos que ver. Por favor. ¿Listos? Así que estamos preparados para que la mami de Mar Sería su bailecito tiene que ver su bailecito de los niños. ¿Listos? Bailecito y cosquillas. En 3, 2, 1, ¡hola! ¿Qué van a hacer ahora los papitos? Van a mirar a los ojos a su niño y le van a decir: tú eres el mejor regalo que Dios me ha dado. A la una, a las dos y a las tres. Pero no se escucha, con más fuerza. Uno, dos, tres. Eso. Y alcen a sus niños y canten esta canción.
acá, con usted para este lado, mamita, y ustedes para este lado. Eco, y
con esto nos vamos a un pequeño break y volvemos en 5 minutos. ¡Ya volvemos! ¡Gracias! Thank you.
Thank you.
Thank you.
cierren los ojos y pidan un deseo con todo el corazón para su princesa. Que sea con mucho, mucho amor para que Dios escuche sus corazones. Niños y público, manos adelante dándole buena vibra, buena vibra. Y entonces, a la cuenta de tres, soplamos la velita, todos unidos, abrazaditos, 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 para soplar. A la una, a las dos y a las tres. ¡Bravo! La reina de la fiesta. ¡María! ¿Nos escucha? ¿Cómo se llama? ¡María! ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Cómo, cómo? ¿Me va a dar qué he hecho? ¿Ah? ¡Ay, ay, ay! Señores, Margarita, por si acaso, si no lo como. Muy bien, vamos. Todos, olé, olé. Papito venga por ese lado y su familia completa por confiar en el trabajo. Espero. Actúa así la que. Ay, así, entonces gracias a ti. Porque si no fuera por ti, no estuviera aquí, estuviera allá. Muy bien. Por eso, decirte que Dios te bendiga. A ti y a toda tu hermosa familia. Bendiciones, eres una niña muy afortunada que tienes un hermanito, una hermanita y una familia que te ama mucho. Y a ustedes, público, decirles gracias. Gracias por participar de este show. Espero que les haya gustado. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Sigan siendo los niños que son, porque mientras existan los niños, los payasos existirán. Así que, si les gustó mi show, regalan un fuerte aplauso. Pero si les encantó, regalan una bulla.